En el capítulo anterior hemos hablado del Sermón de la Montaña. Ya veíamos cómo la enseñanza del Señor pues era un torrente de luz nueva. De hecho, es muy bonito ver cómo el Evangelio de San Mateo presenta el origen, el comienzo de la predicación de Jesús allí en Galilea como un amanecer. Mateo 4, ¿no? El pueblo que caminaba en tinieblas ve una luz grande. Por eso la predicación primera de Jesús es como después de las sombras veíamos el otro día, ¿no? De la esposa humillada, de la esposa desorientada, ¿verdad? Pues que sale una luz nueva. Y esa luz es la del reino de Dios que el Señor viene a hacer presente. El Sermón de la Montaña, pues veíamos como nos desborda con esa grandeza de luz, ¿no? Brille vuestra luz delante de los hombres, decía el Señor, ¿no? Y pues luego pues ya continúa la misión del Señor y sus milagros y sus otras enseñanzas y las parábolas y llega un momento en el cual el Evangelio, y en esto coinciden sobre todo el Evangelio de Mateo y el de San Marcos, nos dicen que Jesús se da cuenta de que ya tiene que empezar a ir a Jerusalén. Entonces abandona Galilea y, por así decirlo, pone su rumbo hacia Jerusalén. Y en ese contexto, pues pasará por el otro lado del Jordán, nos dicen, ya saben, los judíos no atravesaban Samaria, los paredes de Galilea hasta Jerusalén o de Jerusalén a Galilea, porque Samaria era un territorio hostil, y entonces atravesaban el Jordán y van por el otro lado, ¿no? Bueno, pues allí se les van a acercar a Jesús, se nos dice en Mateo 19, versículo 3, el pasaje paralelo en San Marcos, que es sustancialmente igual, aunque con algunos detalles distintos, está en Marcos 10, ¿no? Vamos a seguir la versión de San Mateo porque es más completa, nos va a dar una luz mayor, ¿no? Nos dice en Mateo 19:3, se acercaron unos fariseos y le preguntaron para ponerle a prueba, ¿es lícito un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Nos damos cuenta de que ya la pregunta presupone la licitud del divorcio. El divorcio que recordemos en Israel era, digamos, unidireccional, o sea, es el hombre a la mujer, no la mujer al varón, ¿no? Hay algunos casos que parece que se está atestiguado que fuera la mujer la que tomara la iniciativa en el divorcio, pero son excepciones, porque la mujer pues fuera poderosa, fuera una familia particularmente rica o algo así, y entonces pudiera ella tomar la iniciativa. Pero era extraordinario. Lo normal, lo que se consideraba siempre era el varón con respecto a la mujer, ¿no? Ya veíamos cómo la situación del varón y de la mujer legalmente no era la misma en Israel, ¿no? Lo veíamos como una especie de defecto del pecado, ¿no? que turba las relaciones en Israel. Bueno, pues se le acercaron, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier motivo? ¿No? ¿En qué se basan? Pues se basan en un pasaje del Deuteronomio, que es un pasaje muy oscuro, ¿no? Es una larga ley que empieza presuponiendo que un hombre repudia a su mujer y que sin ser una ley de divorcio, porque una ley de divorcio nunca ha existido en Israel, en la Biblia, sin ser una ley de divorcio, era un precepto, en Deuteronomio 24, versículos 1 al 4, era un precepto que los judíos, ya desde antiguo y desde luego en tiempos de Jesús, porque es lo que citan siempre, es digamos, la ley en la que se apoyan, los judíos en tiempo de Jesús leían de una forma un poco singular, digamos cortando el texto por donde no había que cortarlo, para transformarlo en una ley de divorcio. Entonces decían, si un hombre toma una mujer y se casa con ella y no haya gracia ante sus ojos, le dará un libelo de repudio. Es decir, se podrá divorciar de ella, dándole un documento que atestigüe la ruptura de ese matrimonio. Entonces, era una interpretación incorrecta. De hecho, cuando el Señor, digamos, rechaza la posibilidad del repudio o del divorcio, no está oponiéndose a la ley de Moisés, está restaurándola. Está restaurándola, la ley de Moisés, ¿no? Pero en ese tiempo, pues era digamos, la justificación del proceder al divorcio. Y la cuestión esta de preguntar si es lícito por cualquier motivo se debe a que el mismo texto del Deuteronomio no es claro, dice. Y resulta que ella no haya gracia ante sus ojos porque descubre en ella alguna indecencia.
pero no se sabe qué tipo de cosa, ¿no? Y entonces había toda una controversia en el judaísmo del tiempo del Señor acerca de qué causa podía justificar el divorcio, qué causa podía permitirle a un hombre decir me divorcio de esta mujer, ¿no? Es muy interesante porque se nos ha conservado en una obra judía posterior a los evangelios, posterior al Nuevo Testamento, pero que recoge tradiciones de los tiempos del Señor. Y nos recoge en particular es la Mishná, que es una gran obra, una gran recopilación de leyes y de tradiciones judías. La Mishná recoge esta controversia que había entre dos rabinos contemporáneos a Jesús, Hillel y Shammai, ¿no? Y nos dice esta obra judía: la escuela de Shammai afirma, nadie divorciará a su mujer a no ser solo si encuentra en ella indecencia, recordando el texto del Deuteronomio, ¿no? Ya que está escrito porque encontró en ella algo ignominioso, una indecencia. Aquí hay que entenderse, este rabino decía, solo si hay una cosa muy grave, es decir, si la mujer ha cometido adulterio. Interpretaban así, ¿no? Pero otra escuela, otro rabino, Hillel, dice, incluso si se dejó quemar el cocido. Es decir, es una cosa que nos choca, pero dando a entender una ofensa, aunque sea una ofensa menor, algo que desagrade al marido en una cuestión menor, ¿no? Ya que está escrito porque encontró en ella algo ignominioso, ¿no? De hecho, se nos cita también a otro rabino que es ya del final del siglo I, por tanto posterior a Jesús, ¿no? Pero que terció en la disputa, en la controversia. Y Rabí Akiva dice, incluso si encontró otra más hermosa que ella, ya que dice que no ha encontrado gracia ante sus ojos, ¿no? Es decir, el texto es un texto magnífico porque nos pone en contexto la pregunta de los fariseos. ¿Es lícito por cualquier motivo? Está diciendo a Jesús, tú, Jesús rabino de Nazaret, ¿con quién te alineas? ¿Con la escuela de Hillel o con la escuela de Shammai? No. ¿Eres más rigorista como Shammai o eres más laxo como Hillel? ¿No? Bueno, pues esto nos ayuda a entender el sentido de la pregunta. Es una pregunta sobre la escritura. Es una pregunta de rabino a rabino acerca de la interpretación de un pasaje de la Torá, un pasaje de la Biblia, del Pentateuco, que era controvertido porque no era claro. Y era tan importante porque afectaba a algo tan cotidiano como es la unión entre el hombre y la mujer. Qué impresionante es la respuesta de Jesús. Jesús no entra. Ya sabemos que cuando algo está mal planteado, no hay que entrar. Hay que volverlo a plantear. Y es lo que hace el Señor. ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. A estas alturas ya conocemos muy bien estos pasajes, ¿no? Génesis 1, 27, Génesis 2, 24. Los momentos culminantes de los dos relatos de la creación. Y que culminaban precisamente en mostrar la grandeza de la unión entre el hombre y la mujer. La respuesta del Señor es un verdadero desafío. Les dice, ¿no habéis leído? Ellos son los maestros de Israel, lo han leído tantísimas veces, ¿no? Sin embargo, lo han leído y no lo han leído. Lo han leído, pero no se han dejado iluminar por esa revelación, sino que, llevados por la tradición de Israel, una tradición que en este sentido es una tradición que se aleja del verdadero espíritu de la revelación, pues se han fijado en ese mandamiento que es el que, en cierto modo, permite la licitud del divorcio. El Señor, por lo tanto, nos remite a ese momento en que todavía el pecado no había hecho su entrada en la historia de la humanidad. Génesis 1, Génesis 2. Y es así como plantea la cuestión. Dice, si quieres saber si es lícito divorciarse, no vayas a una ley oscura que se presta además a deformaciones. Ve a la revelación fundante del pueblo de Israel. Ve a la revelación fundante de toda la creación. Ve a la revelación fundante de la humanidad. Y es que Dios los ha creado al hombre macho y hembra, y lo ha creado a su imagen, y lo ha creado para que se unan y sean una sola carne.
con esa expresión una sola carne que veíamos en Génesis 2:24, que el Señor hace suya, ¿no? Por eso ese remitir al principio está hablándonos del Génesis. En hebreo, el libro del Génesis se conoce, los judíos lo conocen por la primera palabra. Y la primera palabra del libro del Génesis es en el principio. Bereshit, lo llaman así, el libro del Génesis, ¿no? Por eso el remitir al principio es remitir a ese principio de la creación que viene atestiguado en el libro originario, en el libro primero, ¿no? Que es el libro del Génesis. Bueno, pues el Señor replantea completamente la cuestión, ¿no? Qué hermoso es comprender que la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio no es otra que la enseñanza de la Torá. Pero es la Torá vista con sus ojos. Es decir, es la Torá vista desde un corazón limpio y que por lo tanto sabe descubrir el plan de Dios antes de que lo cubrieran, digamos, la hojarasca de las tradiciones del hombre influidas por el pecado. Jesús nunca tiene una enseñanza que no sea la de la Escritura, porque Jesús es Hijo, por lo tanto obedece, por lo tanto su enseñanza le viene dada por el Padre y es la que se atestigua en la Escritura. El Señor añade algo propio, lo añade después, pero lo añade como consecuencia natural de lo que acaba de decir. De modo que ya no son dos, sino una sola carne, dice Jesús. Está ampliando y actualizando la palabra de Génesis 2:24, ¿no? Será una sola carne. Ya no son dos. ¿Cómo va a repudiar el hombre a su mujer si ya no son dos ni una sola carne? ¿Cómo se va a amputar a sí mismo? De modo que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esa palabra suya final, que es como su gran enseñanza sobre el matrimonio, y de hecho la escuchamos siempre cada vez que hay una celebración matrimonial en la iglesia, ¿no? El momento del consentimiento aparece siempre sellado, por así decirlo, en boca del sacerdote o del ministro que preside, se ve sellado con estas palabras, ¿no? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y es que Dios lo ha unido. Y esa es ya una interpretación original del Señor, de Jesús. Porque Génesis decía, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y es la voluntad del hombre, ¿no?, la que le lleva a dejar a padre y madre y unirse a la mujer. Sin embargo, el Señor dice, no, no, es Dios el que está moviendo al hombre libremente, pero es Dios el que está uniéndolo con la mujer. Por lo tanto, pretender separarlos primero es una impiedad, porque es una obra divina, una obra, la relación, el vínculo nuevo entre los esposos, es a una sola carne. Es una impiedad pretender separarlos. Y además es que no se puede, porque es que Dios lo ha unido. Y qué contraposición tan impresionante, ¿no? Dios, el hombre. El hombre, evidentemente, sin Dios, ¿no? Lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Es un tentativo condenado al fracaso. Y por eso, pues, el divorcio, seguido de nuevas nupcias, seguido de nuevas uniones, el divorcio que verdaderamente rompe la unión entre los esposos, pues por desgracia, y la experiencia nos lo revela tantas veces, ¿no?, pues es un camino de fracaso. No quiere decir que no pueda ser sanado por el Señor, evidentemente, pero en sí es la expresión máxima del fracaso del amor.